friends are tired of listening to my delusions and my voice because I talk too much. Oh, I don't blame them. But I hate dating. Please, please bring back arranged marriages. Like, I'm okay with that. Because I don't like uncertainty. I don't like not knowing what the next step is, what to do, how to respond. Like, I just don't like it. But if we're married, then that's it. You're stuck with me. There's no such thing as divorce in my delusions. There's no such thing. You're stuck with me. Unless I don't want you anymore. Then you can go. But like dating, I can't do it. I can't do it. I don't like it. And I don't know what TikTok's on yet, but now it's giving me all of these dating advice videos, anxious attachment style, all of these kinds of things. And it's not helping because it's making me more crazy and I'm already crazy. So can you stop? Just marry me off, honestly. Arranged marriage, I'm down. I'm down. Compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y la naturaleza femenina. Esta creadora de contenido está diciendo muchas verdades dentro de este TikTok. Las mujeres, y sobre todo las mujeres que tienen más de 27 años de edad, salen en una primera cita esperando que sea la última. Hablando desde un punto de vista biológico, todos venimos a este mundo a reproducirnos. La finalidad del hombre es obtener un encuentro sexual. Y ahí termina su intención primaria, mientras que para la mujer apenas es el comienzo, ya que la intención primaria de la mujer es el compromiso. Si las mujeres detestan esta idea de sentirse utilizadas por un hombre, por eso me parece ridícula esta idea de que el hombre siga persiguiendo a la mujer después del primer encuentro sexual, ya que ese es el momento en el que la mujer tiene que perseguir, y va a perseguir si genuinamente le interesas. La mujer siempre es la que persigue a menos que considere que fue un error o simplemente no le interesas lo suficiente como para que ella te persiga. Y te persiga o no, tú ya ganaste. Obtuviste el encuentro sexual. Y en el momento en el que tú permites que la mujer te persiga, vas a conocer si genuinamente le interesas o no. Y eso te va a ahorrar mucho tiempo y sobre todo dinero. Después menciona que los matrimonios serían mucho más sencillos si el matrimonio fuera arreglado como en el pasado. Y aquí tiene un gran punto. Eligiéramos al esposo de nuestras hijas, no existiría una tasa de divorcios tan alta, al igual que la felicidad marital de nuestras hijas. Normalmente cuando una mujer se encuentra dentro de sus días más fértiles, la mujer tiende a alejarse de sus padres y de sus hermanos, porque recordemos que la mujer elige desde la emoción. Después menciona que detesta la incertidumbre, la ansiedad y la inestabilidad. Y no es que detesten esto, lo que realmente detestan es no tener asegurado el compromiso, sentir la competencia y el reloj biológico encima. Y al igual que las mujeres, nosotros como hombres no queremos sentirnos como carteras con patas. Porque nosotros como hombres también notamos el hambre de una mujer cuando desde la primera cita ya están hablando del compromiso. Eso a nosotros no la seca. Y dentro de nuestra mente ya descartamos. Posteriormente menciona que no cree en el divorcio. Que una vez que te casaste con ella, estás atrapada conmigo de por vida. Y posteriormente menciona, menos que ya no te quiera. La mujer es leal a sus emociones y por lo tanto es muy fácil desprenderse del compromiso. Y recordemos que el compromiso es una obligación, pero las mujeres no lo ven así. Mis compas, llegamos a los 100k. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. No veas un matrimonio es una carga para el hombre y un logro para una mujer. ¿Ves de ahí de dónde vienen esos comentarios? Así funciona. Bueno, no sé si sabrás, pero se han hecho varios estudios acerca de este tema, el matrimonio, hombres y mujeres, y se ha llegado a la conclusión de que los hombres son los que más se benefician con los matrimonios. Sin embargo, si te das cuenta, son los que más hacen chistes acerca de lo horrible que es estar casado, o de que se les pone un grillete, o de que, ay, pobrecito, se va a casar. Hombres, no se casen. Si tú piensas que el matrimonio es una cárcel, no te cases. Si tú crees que tu mujer está loca y con tus amigos haces bromas acerca de ella, no te cases, no la amas. Si tú crees que los hombres no saben criar, por favor no te reproduzcas. El que pensemos que una mujer se realiza por estar casada, se lo debemos al patriarcado. Que desde pequeñas nos van enseñando que no hay nada mejor que ser mamá y estar casada. Y que si logramos eso, lo logramos todo. A los niños nunca les decimos eso. No es biológico, es cultural, es social. Así funciona. Compas, quiero que mencionen una cosa en la que el hombre se beneficie dentro del matrimonio, él no pueda conseguir sin tener que comprometerse. Una sola cosa. Continuemos. El compromiso, pero nunca ponen fecha para la boda, güey. Así había uno en la casa de los famosos, no voy a decir el nombre, pero tiene un pincho anillote de 2 quilates y le dije, ¿y cuándo te casas? No, para amarrarla nada más. O sea, ahí le invirtió un tiempo. Ahí, haz de cuenta, le metes un anillito de esos chingones. Pero no pones fecha. Ya invertiste a 3 años para adelante. Pues tienes 2-3 años ahí para estar matando sin compromiso. Y al final le dices, no funcionó, quédate con el anillo.
Y ya. Pues es lo que hace mucha raza. Por eso pónganse al tiro todas las mujeres que les dan anillos sin fecha. Ahí te da un anillo, te aseguro, y no hay fecha de boda. Te voy pateando el bote, güey. Te voy pateando un bote hasta que te aburres. Pinches viejos lobos de barrio, bien maníacos. Oye, y... Totalmente de acuerdo. Tengo tu exclusividad sexual y a cambio te entrego un costoso anillo. Y con esto ya te estoy vendiendo el sueño de que te estoy tomando en serio. Y por eso me parecen completamente ridículos muchos de los argumentos que emplean estas mujeres de alto valor. Entre más gasta en ti, más le importas. Y las mujeres compran esta idea. Y recordemos que para la mujer la relación es una inversión. Por eso tenemos a mujeres que tienen más de 10 años en una relación y siguen ferradas que el hombre les entregue el compromiso. No quieren perder su inversión. Continuemos. No sé si han visto ese video de la chica que dice que lleva como 10 años con el novio y que están juntos desde los 13 y que le dice que le proponga matrimonio y él le dice que no es su tiempo, que tiene un hijo y el man solo le dice que él no lo va a hacer a su tiempo y ella le sigue poniendo el ultimátum de si no me propones me voy, si no me propones este año me voy, tienes hasta esta fecha y el man sabe con todo su lenguaje corporal que ella no se va a ir. En mi momento de hermana mayor ahorita te quiero decir, cuando un hombre te muestre cómo es, créele. Esta chica en este video, quisiera poderle hacer Stitch, pero no puedo. Está tan enojada, pero consigo misma. Y el man tiene una cara de burla, o sea, él sabe que ella nunca se va a ir. Y bueno, para que nunca les pase eso, para que nunca estén en ese tipo de situaciones, cuando un hombre les demuestre cómo es, ustedes créanle. Nosotras tendemos a imaginarnos cosas o decir, ay, no, es que él no me ha demostrado que es detallista, pero yo creo que sí puede serlo porque sí. No sé cuál es la razón por la que hacemos eso. O, ah, no, él siempre ha sido impuntual, pero yo creo que él sí puede llegar a ser puntual. O, él me demuestra que es celoso, pero yo sí creo que puede dejar de ser celoso. Y así, y así, y así. Cuando no es así. Nosotras somos salvadoras y vemos potencial. Y nos enamoramos del potencial. Y esa es nuestra cualidad de mujeres, sacar el mejor potencial de los hombres. Pero cuando un hombre te demuestra que no da más, no se lo exijas, solo cámbialo. O sea, cambia de persona. Porque nunca va a dar más de lo que ya te está ofreciendo. Salvo ciertos casos. Pero la gran mayoría, es decir, tu vato ese de 18 años, 19 años, que te demuestra que no puede ni siquiera escribirte todos los días, que te está demostrando que no es detallista, que no es respetuoso, que no puede no seguir a chicas en Instagram, créeme que te está demostrando cómo es en realidad y no como tú quieres que sea. Y tú no tienes por qué estarle pidiendo que deje de seguir a chicas, que deje de hacer cosas que te molesten más de una vez. Ninguna relación es perfecta y obviamente la mía tampoco, pero sí sé que la persona con la que estoy me demostró cómo era desde el día uno y por eso sigo con esa persona. Así que no esperes que un pana cambie cuando te está demostrando exactamente cómo es. Por más que duela, tú créele. Efectivamente, si esta mujer tiene 10 años de relación y conoció a su novio a los 13, actualmente tiene 23 años de edad. Se encuentra dentro de este rango donde la mujer tiene mayor cantidad y calidad de opciones. El problema radica en que si esta mujer abandona a su pareja, se convertiría en una madre soltera. Recuerden que las mujeres son muy prácticas y evalúan todo. Si no ha brincado a otro palo, si no ha tarzaneado, es porque sabe que su nivel de belleza no le alcanza para conseguir a una mejor opción que su novio actual. Les puedo garantizar que es una mujer que se ha descuidado mucho físicamente. Y si no ha brincado otro palo es porque sería madre soltera, no se le ha presentado una oportunidad mejor, se ha descuidado físicamente. Y este hombre lo sabe y por eso está tan confiado. Y todas las mujeres quieren sentirse únicas y especiales y cambiar a sus hombres. Y cuando no lo logran, se aferran más a la relación. Porque todos queremos lo que no podemos tener. Y a las mujeres les encanta sentirse únicas y especiales al momento de decir, las otras no pudieron cambiarlo, pero yo, que soy única y especial, lo logré. Continuemos. La parte complicada para un hombre es que muchos hombres les da miedo el compromiso. Y les da miedo el compromiso porque no saben si se lo van a poder sostener, porque a veces no te entiendes ni tú mismo, a veces ni tú como hombre puedes tener un compromiso contigo. De repente cuando les dicen, ay, habías quedado de hacer la dieta y no la hiciste, ay, mi amor, quedaste de ir a hacer ejercicio y no, ay, quedaste de ir a buscar trabajo y no lo hiciste. Entonces de repente dices, no puedo conmigo, ¿cómo voy a dar un compromiso con una persona cual es tan importante para mí y no quiero decepcionar? Wow. Entonces mucha gente se va yendo por el ladito y por el ladito. Es como, me da miedo tomar la decisión. Y aunque sí quiero dárselo y sí la amo y sí quiero estar casado con ella o quiero tener un compromiso, vivir con ella, lo que cada, el formato que cada quien sea, sí. Es, tengo miedo de no poderlo lograr, de no poderle dar lo que ella se merece. Tenía un novio.
Efectivamente, el hombre responsable y no aquellos hombres que eligen las mujeres a reproducirse, que terminan siendo madres solteras, va a ver el compromiso como lo que es, una obligación. Y para el hombre el compromiso es un contrato que entra en vigor indefinidamente, a diferencia de la mujer. Continuemos. Vio que me decía esto y de ahí salió mi teoría, que me decía, yo me cuesta mucho comprometerme porque siento que lo que viene es mejor que lo que tengo. Y siento que todo este rollo que hay, por ejemplo, te compras el celular y a la semana salió el nuevo, ¿no? Y entonces todo es desechable, lo que tenemos hoy es desechable porque en 20 segundos va a salir algo más avanzado, el 13, el 15 con la cámara más fregona, el sí, no sé, 15X.2. Sí, y entonces, claro, también puede que tengamos en la cabeza esta información de, claro, la que viene va a estar mejor, ¿no? Y la que viene va a estar mejor, entonces, ¿para qué me comprometo contigo? Sí, pero es una insuficiencia eterna, porque nada es suficiente. ¿Y cómo sí. voy a disfrutar lo que tengo hoy si creo sí. que siempre va a venir algo mejor sí. después? Efectivamente, y esa es la principal razón por la cual los hombres jóvenes de 35, 40, 45, 50 años de edad, atractivos con dinero, no van a querer comprometerse, porque para ellos solamente se pone mejor. A diferencia de la mujer, a partir de los 30, los hombres que están dispuestos a entregarles el compromiso va disminuyendo, pero siguen comprando esta idea de que el pasto siempre estará verde. ¿Por qué los hombres no se quieren casar ya? ¿Porque no hay ningún beneficio para él? Pues no. ¿Sí viste ese? Sí, sí. Es y... que no hay ningún beneficio. O sea, no hay algo como que, si se casa el hombre, gana esto. Hay responsabilidades nomás. Adquiere responsabilidades. 1. El tener responsabilidades es la principal diferencia entre un niño y un hombre. Mientras más responsable te haces, más hombre eres. 2. ¿Sabían que según estudios el 95% de los hombres millonarios son casados? Esto habla de que las personas que somos capaces a comprometernos con algo, vamos a tener éxito. Solo debes encontrar una pareja que no sea abusiva y que te aporte. Si eres un hombre de verdad, sabrás comprometerte con tu pareja, con tu familia, con tu profesión, con tus sueños, con tu objetivo, con tu empresa. Por supuesto, la pareja incorrecta te puede destruir, pero si eliges a una mujer correcta, te va a construir más que destruirte. Síganme para más consejos. Mis compas, la audiencia a la que se dirige este creador de contenido son mujeres. Por eso no me sorprende en nada su discurso. Jeff Bezos se divorcia y entrega 38 billones de dólares. ¿Creen ustedes que el trabajo que realizó su esposa dentro del matrimonio equivale a 38 billones de dólares? Por supuesto que no. Las mujeres más ricas del mundo llegan a esos lugares por dos razones. La primera es por herencia y la segunda es por divorcio. Ninguna por mérito propio. Hoy en día es tan difícil tener una relación amorosa. Estaba escuchando este podcast de Emma Chamberlain y literal descubrí la razón. O sea, no literalmente, pero tiene mucha razón. Este episodio lo hizo con una psicóloga, entonces me llamó mucho la atención porque las cosas que dice la psicóloga son reales. La psicóloga dice que hoy en día es tan difícil estar en una relación porque tenemos demasiadas opciones. El ser humano en sí no está como que hecho para tener demasiadas opciones. Entonces el hecho de que tengamos hoy en día tantas opciones como que nada nos conforma. Y que está bien obviamente tener tus expectativas altas, pero también el saber que nunca vas a encontrar a la persona perfecta porque todo mundo tiene defectos. Entonces el hecho de que hoy en día tenemos tantas opciones, vas y conoces a una persona y dices, ay, o sea, es que sí me gustó, pero quiero ver más opciones porque seguramente puede encontrar a alguien más que sea mejor que él. Entonces todo el tiempo estás como tratando de buscar a alguien mejor que la otra persona, que terminas quedándote con nada. Y ella da este ejemplo del shopping, que me gustó mucho porque como que es real. Y dice, ¿qué pasa si un día te metes a hacer shopping, online shopping, y te metes a una marca? Haces tu carrito y luego dices, ay, pero me voy a meter a esta otra marca a ver si encuentro las cosas con descuento, mejores cosas, lo que sea. Te metes a la otra página web, haces tu carrito y todo, y dices, voy a checar por última vez la tercera página web. Te metes a la tercera página web, o sea, la tercera marca, haces tu carrito y todo, y ya te aflojará. Y dices, ay, no, ¿sabes qué? Ya, me cansé de buscar, ya me nefastié y no terminas comprando nada. Que eso me pasa a mí demasiadas veces. Y hoy en día ya nadie le quiere dar oportunidades a nadie. O sea, es, me se da en el momento, si no se da en el momento, adiós. Si te hace una mini cosita ya es como, no, adiós. Que obviamente tenemos que tener expectativas altas y tenemos que saber valorarnos y que la gente nos sepa valorar. Pero es muy cierto, nuestra generación hoy en día como que no quiere luchar por el amor.
Hoy en día una persona te hace una mini cosita y ya la quieres mandar lejos, adiós, bye, no me hables, en vez de sentarse, dialogarlo, platicarlo. ¿Sí o no? Compas, se refiere a las mujeres. Esto es exactamente lo que las mujeres hacen. Y recuerden que con la edad y con el daño emocional que le ha creado el clásico y bien conocido Chad, sus estándares solamente van a incrementar. Es decir, se ponen mucho más exigentes cuando en realidad deberían de ser más flexibles. Y por eso siguen solteras. No, le dices a tu amiga, este güey me hizo esto, mándalo a la chingada, ya va, y que te córtale, no te merece nada. En vez de que sea como, bueno, platícalo con él, dile cómo te sentiste. O sea, como que hoy en día tiramos la toalla muy fácil. Porque nos sentimos todos merecedores y todos como no, a mí me deben de tratar de esta manera y adiós. Y qué digo, está bien, que es lo que dice la psicóloga, súper bien, pero hay una diferencia entre sentirse merecedora y que nadie te puede hacer ni un gramito de cosa a aceptar que los humanos tienen errores y que se puede dialogar y se puede entender y resolver. Y pasa mucho que vas a una date y dices, ay, o sea, sí, pero quiero andar con este otro niño para ver si ese otro niño. Entonces vas con el otro niño y, o sea, sí me gustó, pero no me convence. Déjame intentar con uno más. En vez de verdad darle la oportunidad a uno, porque seamos sinceros, con una ida a comer no puedes conocer a la persona. Puedes saber si hay química. Eso sí puedes saber, pero conocer, o sea, como tal, juzgar, tampoco se puede. Sí te puedes dar cuenta si es grosero, sí te puedes dar cuenta si es narcisista, todas esas cositas. Pero para poder realmente conocerlo necesitas más de una date. Y hoy en día siento que las mujeres o los hombres es, no funcionó la primera date, ya no lo vuelvo a intentar. Este episodio realmente me gustó y siento que es súper accurate. Y sí, ¿qué opinan ustedes? Yo siento que sí es real. Sí, es completamente real, pero aplica para las mujeres. Y esperan tanto a este hombre que no cambian sus fichas a tiempo y terminan solteras, solas y amargadas. Friends are tired of listening to my delusions and my voice because I talk too much. Oh, I don't blame them. But I hate dating. Please, please bring back arranged marriages. Like, I'm okay with that. Because I don't like uncertainty. I don't like not knowing what the next step is, what to do, how to respond. Like, I just don't like it. But if we're married, then that's it. You're stuck with me. There's no such thing as divorce in my delusions. There's no such thing. You're stuck with me. Unless I don't want you anymore. Then you can go. But like dating, I can't do it. I can't do it. I don't like it. And I don't know what TikTok's on yet, but now it's giving me all of these dating advice videos, anxious attachment style, all of these kinds of things. And it's not helping because it's making me more crazy and I'm already crazy. So can you stop? Just marry me off, honestly. Arranged marriage. I'm down. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.